El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, no alcanzan el acuerdo de paz previsto para este 23 de marzo. En la última ronda de negociaciones celebrada en Habana, Cuba, temas importantes como el de la entrega de armas por parte de la guerrilla impiden una vez más dar por terminado el conflicto armado en el país suramericano. Vamos a agotar todos los esfuerzos posibles para lograr un acuerdo final, pero esto exige decisiones prontas. Los colombianos lo desean, o mejor, lo exigen, pero lo haremos sin perjuicio de estas líneas centrales. Y no estarán las partes indefinidamente en La Habana. Este impasse se produce dos días después de que ambas partes se reunieron por separado con el secretario de Estado estadounidense John Kerry. Para las FARC, este fracaso se explica por las exigencias lógicas de una prolongada y compleja guerra. Nuestro compromiso de apresurar el cese de la confrontación armada nos ha llevado a participar decididamente en la construcción de la hoja de ruta en mención. El incumplimiento de las partes para estampar la firma parece no menguar la esperanza de la población, que prefiere esperar un poco para que estas diferencias sean zanjadas. Nosotros estamos muy esperanzados, pero a la vez muy preocupados con el paramilitarismo, que pareciera que se estuviera repoblando en regiones donde se espera que puedan estar ahí en un momento determinado la insurgencia ya sin armas, y no vemos ninguna acción contundente del gobierno. Y, por ejemplo, en el caso de Marcha Patriótica han sido asesinadas ya 104 personas. En un ambiente de desconfianza, los colombianos desean también que se logre incorporar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en las negociaciones de paz. Lo que se trata es que 60 años de guerra, hay mucha desconfianza, está el paramilitarismo, que es un factor que siempre ha impedido avanzar en los procesos de paz en Colombia, una racha, una ola de amenazas y asesinatos contra líderes sociales que nosotros llamamos a que se garantice que no se va a producir la misma historia que hemos visto durante tantos procesos de paz, y creo que eso se puede superar, estamos en esa dirección. En este proceso negociador, que inició en noviembre de 2012 en la capital cubana, las partes han logrado pactos, como la transformación de la guerrilla en un partido político, el desminado y la búsqueda de desaparecidos. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.